Bueno, pues mira, vienen estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Ya los hemos... Pues ahí van. Y la cuestión es que allá está Televisa, mira. De nuevo se vuelve a involucrar a Televisa en un movimiento estudiantil. Esto me tocó verlo, fíjense. Cuando López Obrador era candidato en el 2006, se fueron a gritar a enfrente de los estudios de Televisa. No, es más, tomaron el set de un programa en vivo y de repente empezaron a protestar. Miren, vas a ver si esto sale a nivel nacional, porque son estudiantes de la Universidad de Guanajuato que están en paro y, bueno, desde la anterior rectoría están esperando seas atendido su pliego petitorio, que no parece haber solución todavía en eso. No estamos enterando. Vas a ver, vengan. ¡Antes el paro! 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 Oh, pues miren qué buena estrategia. Primero los vimos también en la Lóndiga. El día de del fuego simbólico. Y ahora intervienen en un programa en vivo a nivel nacional. ¡Antes el paro! ¡Antes el paro! ¡Antes el paro! Y aquí mientras estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizan este performance enfrente de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la Basílica Colegiata. En el otro lado, mira, estimado Andrés, están pues este experimento de grabación de un programa en vivo de una televisora a nivel nacional, privada, una de las tres televisoras aquí se adueñó. Y bueno, es un interesante, muy interesante, pues experimento, performance, protesta, que hace que las voces de estos estudiantes salgan a nivel nacional. Pues vamos a ver si logramos algún testimonio de estos muchachos. Mientras vemos pues policías estatales de las fuerzas de seguridad del estado están pues sellando este paso. ¿Cómo es posible que algunos vengamos desde lejos a estudiar aquí para que nos den una calidad pésima de clases? Pedimos respeto también. Hemos estado pidiendo a algunos directivos que asistan y algunos nos han dado la espalda. No somos un chiste. Queremos que nos den la cara, que nos den respuestas concisas. No solamente que nos den a tole con el dedo. Ya estamos hartos de todo esto. Pues aquí, otro episodio de estos movimientos estudiantiles de la Universidad de Guanajuato. Sin duda, pues están aquí haciendo acto de presencia y ya se va a saber de ellos a nivel nacional. Interesante lo que está pasando siempre. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi Vaca.